compañera del Chilingui. ¡Vamos! Por una mujer he perdido lo querido. No se puede vivir cuando pierdes lo querido. Por buscar el caliente en otro nido. Por privar de hombre galante y presumido. Compañero. No me digas compañero, dime compañero del Chilingui. ¿Viste? Por eso es que tú te calientas en tu casa, chico. Pero mira, si eso es sencillo, vamos a asumir que tú sales a las 9 de la noche del trabajo y llegas a las 5 de la mañana donde tu mujer, y la mujer tuya te dice, ¡fuera! ¿Dónde es que tú vas, Roberto? A veces yo me voy en casa de Carmen, la vecina mía, no me te digo. Metes en casa de la vecina, chico, porque te calienta. Pero vamos a asumir que fuiste en casa de la vecina y la vecina te dice, ¡roquero, fuera! ¿Dónde es que tú te metes, Roberto? Pues voy en casa de Magali, la modelito esa bien sabrosa. Por eso mismo que te calienta, Roberto, no te tienes que meter en casa de esa condena. Te voy a decir, lo que tú tienes que hacerle ver a tu mujer es que la compañera del Chilingui es tu mejor amiga, porque ella es mi compañera del Chilingui. Ahora sí que en mi casa me van a adorar, mi compañera del Chilingui. Y por la compañera del Chilingui no me van a votar, mi compañera del Chilingui. Ahora sí que soy un niño feliz. Relax, relax. Y un abrazo fuerte para nuestro hermano Juan Manuel de Bronx. Mucho mejor, la tengo verde, amarilla, azul, de dos colores. Aquí también en Nueva York, Juanma, ¿sabes?